persona tenaz, una mujer muy metódica, con una capacidad que no sé quién le ha regalado o cómo la desarrolló, creo que Dios la bendijo, predictiva, ¿no? Puede ver las cosas con anterioridad y sabe lo que va a pasar después. Es una bruja buena. Mi mamá es una persona muy cariñosa, es una persona que siempre ha dado todo por nosotros. Es el, de verdad de que... Bueno, tiene mucho cariño con nosotros, lo demuestra con sus nietos. Mi mamá tiene un carácter especial. Es amorosa y todo, pero cuando te tiene que dar, te da. Te da y te pega y siempre te tiene así en línea, así tú estés muy bien todo, siempre te dice las cosas que tienes que hacer o que ella cree que tienes que hacer, pero siempre aconseja, siempre es muy cariñosa y siempre desea lo mejor para ti. No, mi mamá es todo, es todo. Es fuente de inspiración. Siempre estoy pensando en cómo devolverle la felicidad o todo lo que me ha entregado y que se sienta orgullosa de que realmente todo el esfuerzo que hizo de levantarse muy temprano para ir al trabajo, de regresar y verme dormido todos los días y no importarle eso, sino intentar priorizar a mí y a mis hermanos. Piden a su abuelita, mami, mami, me arreglas mis cosas, mami, me cocinas tal cosa, y a mí me dicen, porque mi mamá, como que diciendo, no lo hace muy bien. Entonces, como es prácticamente su madre, ¿no? Mi madre es todo, es muy importante. Es la persona por la que realmente estoy aquí, es por la cual creo que tuve la fuerza o las agallas o de aventurarme a irme. Creo que estos 70 años son para mí un homenaje a todo lo que has entregado para mí y mis hermanos, todo tu esfuerzo de vida que nos has entregado. Gracias por todo. No fue en vano lo que hiciste. El resultado lo tienes ahí con tres hijos que te adoran. Y sigue cuidándote como hasta ahora, sigue haciendo ejercicio como hasta ahora, porque te quiero conmigo muchísimos años más. Que dejabas cosas por dármelas a mí o a nosotros y ahora me doy cuenta, ahora que ella es un poco más grande, un poco más consciente, me doy cuenta de las cosas que hacías y realmente te lo agradezco muchísimo y nada, te amo mucho. Yo te amo, yo siempre eres parte de mi vida. Siempre te voy a tener en mi corazón, te adoro. Creo que no soy muy cariñosa, pero de verdad es que todo lo que yo hago lo hago por ti.